Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya a mitad de semana, 4 de diciembre del año 2019, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco que esté con nosotros y lo invito a que continúe en esta programación. Al concluir la emisión de noticias, estará con nosotros Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Hoy tendrá una invitada especial y, por supuesto, una interesante sorpresa para todos ustedes. Así es que no se lo pierda en punto de las 8:30 de la noche. Y sin más, vamos a dar inicio rápidamente con la información. Tenemos una temperatura de 27 grados centígrados. Hay intervalos de nubosidad y, por supuesto, vientos también que están pronosticándose de 50 a 60 kilómetros por hora. Tendremos una noche con mucha nubosidad, vientos del norte, sin que se registren precipitaciones, de acuerdo a la actualización del Servicio Meteorológico Nacional de esta tarde. La actividad portuaria continúa de manera normal, tanto también las ferries y las lanchas, el servicio que prestan hacia la zona de Villa Allende. Bien, entrando de lleno a la información, fíjese que ya hay una actualización respecto a la problemática que había tenido Veracruz y varios estados de la República con el dengue. En ese sentido, en un informe epidemiológico se da cuenta que hasta el momento se llevan por lo menos 124 casos de la enfermedad conocida como Zika, producida por el mosco Aedes. Y en ese sentido, la Autoridad de Salud hace un llamado a las mujeres embarazadas, que son las que están teniendo actualmente un riesgo. Se tienen identificadas un grupo de mujeres que han contraído la enfermedad y esto puede ser nocivo por el embarazo que ellas presentan, debido a que las complicaciones propias del embarazo y que trae consigo precisamente el Zika, pues son realmente irreversibles y pueden causar problemas al bebé. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud declara que la infección durante el embarazo causa una enfermedad conocida como microcefalia, un desarrollo deficiente del cráneo, que lo hace tener con una menor medida, y otras malformaciones congénitas que adquieren precisamente por el Zika. De ahí que la medida que ha pedido el sector salud es que las mujeres embarazadas se cuiden para no ser o tener riesgo durante el embarazo, y cuando se presente la situación deberán de acudir de manera oportuna al médico para que pues el bebé y principalmente también ellas no tengan el menor riesgo durante la etapa ya sea inicial o en la etapa terminal del embarazo, según sea el caso, como ellas se encuentren en estado de gravidez. La enfermedad, dijo la Secretaría de Salud, está siendo pues sumamente pues con mayor número de casos. Son casos que se detectan, que lamentablemente pues siguen cobrando en algunos casos víctimas, y lamentablemente también el estado de Veracruz sigue en los primeros casos de la enfermedad, también dengue y sus derivados, Zika, chikungunya, dengue clásico y también el dengue en su manifestación hemorrágica. Es causada por un virus principalmente conocido como el Aedes, que es el Zika. Esto reporta la Secretaría de Salud, y como bien dice el eslogan, el dengue mata, sin mosquitos no hay dengue, por lo que se hace necesario que se continúen redoblando los esfuerzos para que los dueños de las casas no tengan criaderos dentro de sus patios, es decir, un patio limpio de ninguna manera puede tener algún paciente o algún integrante de la familia con el padecimiento del dengue. Pero si usted no tiene patio limpio, aunado que tal vez no pasaron a fumigar o a batizar su colonia o su calle, pues definitivamente pues sería un foco rojo para usted, para su familia, tener pues esas condicionantes para que se pueda ahí hacer una reproducción fácil del mosco que puede ocasionar la Zika, la chikungunya o bien el dengue clásico hemorrágico. De los 124 casos confirmados en territorio mexicano hasta el pasado 25 de noviembre, esto es el corte hasta ese día, por lo menos 13 son de mujeres embarazadas. De ahí el riesgo y este llamado urgente que hace la Secretaría de Salud, porque es necesario que las mujeres tomen conciencia
de los riesgos que significa adquirir la enfermedad durante el estado de gravidez. En lo que se refiere a la Organización de la Salud, está recomendando acudir al médico de manera inmediata, ya que la enfermedad puede tener complicaciones en la mujer y también en el menor. Así que, bueno, reiteramos este llamado que ha hecho la Autoridad de Salud del día de hoy, porque estos casos se siguen presentando. Ya tenemos ese número de 13 mujeres embarazadas con un riesgo potencial de tener el bebé algún tipo de malformación. Jalisco es por mucho otro de los estados confirmados con casos de dengue, en total 41, seguido del estado de Morelos, y en otra posición Sinaloa con 28 casos. Son los estados de la República con mayor número de padecimientos, con estos 124 casos que se han detectado de enero a la fecha. Y bueno, esos son los que se detectan. Falta poder integrar a esa lista los padecimientos que no se detectan y que, bueno, a veces no llegan a tratarse como tal. Hay complicaciones y lamentablemente la persona muere. Entonces ahí está este llamado que hace la Secretaría de Salud Federal. Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad que se conmemoró este martes, el titular de la Dirección de Discapacitados, Juan José Ríos, habla en torno a los avances, a todo el apoyo que ha dado el gobierno local para apoyar a las personas discapacitadas aquí en esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Esta es la nota, vamos con él. Construir y también en materia de empleo, pues también estamos avanzando, las empresas se están acercando para proponernos puestos para personas con discapacidad y también los lugares donde se les capacita, el CECATI y las universidades también tienen una política de inclusión que vale la pena resaltar. Coatzacoalcos está a la vanguardia y pues qué me resta decirles que también los medios de comunicación han hecho su parte, yo debo de reconocerlo, nos han apoyado y han difundido las actividades del ayuntamiento en favor de las personas con discapacidad. Yo quiero reconocerlo y agradecérselo. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos. Recuerde que estamos transmitiendo en este espacio de noticias. Mañana jueves en punto de las 8 de la noche, Sananda OVNI bajo la conducción de Fancal Gil Caballero, Lupita Malpique, Carlos Morales, no se lo pierda. La dirección de producción de Pepe Arana con interesantes temas precisamente del mundo de la ufología. Vamos a la pausa, regresamos. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado.
estudiar una carrera universitaria, ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa, patrimonio mexicano. Petromex es la respuesta, fueron años de opresión con el régimen pasado. Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado, la visión de Petromex, compromiso con el gremio. Petrolero, escucha bien, tus derechos son primero. Petromex, Petromex, por fin tu voz será escuchada. Petromex, símbolo de democracia. Petromex, pura gente que trabaja. Petromex, 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 Petromex es la clave de la recuperación, el orgullo y la fortaleza de México. Petromex.
Con la implementación del programa para la separación de la basura, hemos logrado que el 90% de las colonias de la ciudad separen sus residuos orgánicos e inorgánicos. Con ello, 1,445 toneladas por mes han dejado de enviarse al basurero. Estas acciones que contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente han sido posibles gracias a la aprobación del Reglamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, aprobado por el Cabildo el pasado mes de mayo. Segundo informe de resultados. Víctor Manuel Carranza Rosaldo, presidente municipal. Construimos la raíz de la esperanza. Mariachi Miranda. Que siga la fiesta. Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda. Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523, y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp, 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. Jerofón y Asociados, te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desee realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Natual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fobiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y fíjense que durante las últimas horas se generó una gran movilización allá en la capital del país debido a la desaparición de una joven que había abordado un taxi con destino a, ella lo había abordado en el Metro General Anaya, iba a su domicilio cuando repentinamente pues el taxista, que no se le hacía después una buena persona, tuvo algo que ver o mucho que ver en torno a esta desaparición, porque la joven habría confesado, gracias Pepe Aranay, tenemos las imágenes en donde a través de su WhatsApp la joven Karen Espíndola le informaba a su mamá del taxi que había tomado del Metro General Anaya con destino a su domicilio, dando cuenta de pues lo que ella observaba, solo que cuando su madre le había comentado a través de mensajes de texto que ella descendiera de este vehículo de alquiler y que mejor tomara otro taxi, ya fue demasiado tarde. La persona, en este caso, se cree que el chofer la llevó con otro destino y se hizo de inmediato viral la información, la foto ahí con la imagen, la conversación del texto de que había tenido Karen con su madre, y de inmediato, bueno, pues todas las redes sociales, que ahora vemos que cuando hay sentido en cuanto a la información, bueno, se da esa posibilidad de poder ayudar a la gente que así lo requiere. Y fue el caso de Karen Espíndola, que fue localizada alrededor de las 12 del día de este miércoles. Ya su hermano, a través de las mismas redes sociales, dio cuenta de la aparición
de Karen Espíndola, quien habría sido llevada con a un sitio desconocido por el chofer del servicio de taxi de allá, del Metro General Anaya, con destino a su domicilio en la capital del país. Y sin embargo, después no se sabe nada. ¿Qué fue lo que pasó? Las condiciones en las cuales llegó Karen a su casa, pues sí fueron realmente graves. Su hermano lo comentaba a través de las redes sociales y que decía que no le deseaba que esto le pasara a ninguna otra mujer. Así que las autoridades han tratado de alguna manera de mantener bajo resguardo a la joven. También esperan a que ella pueda recuperarse de la situación tan difícil que vivió precisamente en las últimas 24 horas para poder ya emitir alguna declaración ante la autoridad competente sobre lo que pasó. Este secuestro que duró horas y que tal vez para ella fueron eternas y que afortunadamente hoy está con bien. Sin embargo, pues ese temor y zozobra que ella vivió durante esas horas, las redes sociales, bueno, respondiendo de inmediato, compartiéndole la fotografía, y ahí vemos que afortunadamente la joven apareció ilesa. No sabemos si hay alguna otra cuestión, pero la autoridad tendrá que interrogarla en las próximas horas. A ese respecto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa que Laura Karen Espíndola se encuentra ya reportada como ya localizada. Ella habría sido reportada como desaparecida el día de ayer y de inmediato se activaron las alertas para poder dar con el paradero gracias a la conversación que la joven mantenía con su madre. A través de un comunicado, la dependencia capitalina señaló que se ha recibido todo el apoyo psicológico para Karen para que ella pueda ser tratada por las condiciones en las cuales llegó a su domicilio, aunque llegó sola. No fueron las condiciones lo más posibles después de un secuestro, por lo que ella ha recibido un tratamiento psicológico y también la ayuda de los médicos, y se espera que ella pueda declarar qué fue lo que pasó, a dónde la llevó el taxista, qué fue lo que le dijo, cómo pudo ella salir afortunadamente libre de este secuestro. Hay que tener mucho cuidado con el vehículo o el taxi que uno aborda, tomar de preferencia la imagen del taxi o el número económico y de inmediato enviarlo, mantener una comunicación vía WhatsApp o mensaje de texto sobre hacia dónde te diriges, cuál es tu destino, de preferencia pues ahí manifestar cómo es el conductor. En fin, esto se ha venido dando a través de las redes sociales, señalar, pues aunque se enoje el taxista, dice ahora una nueva información a través de las redes sociales, tomarle la foto al vehículo y de inmediato enviarla a tu familiar o a tus familiares para así no ser parte de estadísticas de desapariciones y secuestros de mujeres. Es realmente lamentable, pero por fortuna Karen Espíndola llegó a su domicilio sana y salva. Esperemos que pueda seguir recuperándose. Por otro lado, hace algún momento platicábamos sobre los beneficios y los apoyos que ha dado la Dirección de Discapacidad a todas las personas que así lo han requerido a través del ayuntamiento. Bueno, en el marco de la jornada de Día de Discapacidad del día de ayer, el titular Juan José Río Ramírez da a conocer en un mensaje precisamente cómo se llevó a cabo esta celebración. Vamos con él. Y también a los compañeros que me acompañan, aquí a la ingeniero Lucila Aguilar Monterrez, a Asunción Alcántara, a Francisco Zamudio, regidor, Blanca Hilda, a Carolina, y hay una persona que siempre le digo su gente, no sé, no son gentes, allá el encargado de USAED. Entonces, también quiero agradecer la participación siempre de mi amigo Francisco Vaqueiro con este esfuerzo de integrar una banda de inclusión a estos chicos que han visto ustedes, que han disfrutado de su arte. Y también gracias a las personas con discapacidad que hoy nos acompañan,
a la licenciada Juanita Sierra, colaboradora de la DGP, y ha coordinado este foro. También, por supuesto, al amigo Miguel con el equipo de básquetbol, que siempre nos ha apoyado y nos acompaña. Por aquí veo a los compañeros de el deporte inclusivo. En Coatzacoalcos se aspira, pues, al pleno goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es una preocupación del presidente municipal desde el primer día que empezamos en la dirección de gestoría para personas con discapacidad. Nos hicimos responsables de adoptar este compromiso y de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y ahí va Coatzacoalcos como un espacio, como un verdadero espacio de inclusión, en donde todas las personas con discapacidad hagan pleno uso de sus derechos humanos. Y también aquí a las personas que nos acompañan de Acción Social, que siempre han sido muy diligentes con nosotros, también muchísimas gracias. Gracias. Bien, pasando a lo siguiente. En 1992, Naciones Unidas decretó el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En México, el gobierno firmó el compromiso del Foro de Naciones Unidas. Y precisamente en nombre del gobierno municipal, el regidor primero Francisco Zamudio Martínez dio la bienvenida y habló sobre este día que se conmemoró este 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Vamos con él. Buenos días, queridas personas aquí, mujeres y hombres, compañeros, compañeras de la administración municipal que presente, que ya mencionaba nuestro amigo José Juan Ramírez, Diego Ramírez. Personalmente estoy yo conmovido, estoy reconociendo la capacidad del ingeniero José Juan Río Ramírez. Lo conozco ya hace muchísimos años y cuando el presidente municipal le dio esta encomienda, pues yo diría, bueno, ¿y cómo le va a hacer? Él mismo decía en un principio, en este medio de atención a los ciudadanos, a las personas, chicos o grandes con discapacidad, se necesita tener conocimientos particulares de cómo se puede dar un servicio a estas personas para incorporarlas a la sociedad, para que haya una convivencia sana, para que haya lo que él dice, el respeto a los derechos humanos de todas las personas, inclusive para los adultos, porque es un problema que tenemos en nuestro país, que a veces no nos comportamos bien, y en la relación con los discapacitados, con las personas ancianas también, que nos merecen respeto, pues tenemos que educarnos, y esta es una función que lleva a cabo aquí la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad. Entonces, siendo las 10:10, declaro inaugurado este... Por otro lado, les comento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el día de hoy una mega subasta en donde serán vendidas todos los bienes, autos de lujo, joyas y demás propiedades que se fueron incautadas al crimen organizado en los últimos meses. En ese sentido, esta subasta se va a llevar a cabo el 14 y 15 de diciembre y tiene como objetivo que lo que se venda durante esta subasta, lo recaudado, será utilizado
para la pavimentación de algunas zonas serranas de Nayarit y Guanajuato. En ese sentido, durante esta conferencia que ofrece todos los días por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que precisamente algunas zonas de Nayarit, por ejemplo, los fondos de esta subasta se van a destinar al camino La Yesca en la zona de los Huicholes Nayarit, que no tiene un camino pavimentado. También la otra parte de ese recurso se va a utilizar para la pavimentación del municipio de Atarjea, Guanajuato, que está también en las mismas condiciones y es una zona serrana de ese lugar. Hasta ahí este detalle respecto a los recursos en que se van a canalizar, es precisamente para apoyar a las zonas serranas de Nayarit y Guanajuato, fue lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dado cuenta, bueno, si usted tiene ahí la posibilidad económica, quiere adquirir alguna joya, alguna residencia, algún auto de esos que fueron decomisados, bueno, simplemente se debe presentar a donde se va a llevar a cabo esta subasta. En ese sentido, el representante del titular, de todo que se tiene como fin esta transparencia, llevar a cabo este proceso, señaló que para devolverle al pueblo lo robado se va a hacer esta subasta en donde se tratará de buscar el mayor número de personas posibles que participen para así obtener el recurso que sirva para ser destinado a la pavimentación de esas zonas serranas de la República Mexicana. Algunos autos de lujos como Ferrari, residencias aseguradas por la Fiscalía General de la República y otros bienes, detalló el funcionario, serán los que se pongan a consideración de quiénes serán los próximos dueños. Vamos a echar toda la casa por la ventana, aprovechando que es una época propicia para regalar, dijo el funcionario. Lo que sí, bueno, pues sí es una época propicia para regalar, pero lamentablemente en muchos de los casos pues no hay dinero, y el dinero que se obtenga vía lo que será el aguinaldo, pues ya está para algunas familias prácticamente dado. Así que, bueno, pues además en muchos de los casos a veces es inalcanzable poder obtener este tipo de autos de lujo, joyas y residencia. Pero bueno, ahí está, ojalá y tengan suerte para poder llevar a cabo esta pavimentación de estos dos estados de la República cuyas zonas serranas pues tienen difícil acceso realmente para que ellos puedan entrar o salir para sacar sus mercancías a zonas o estados aledaños en la República. Y bien, por otro lado, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Lucila Aguilar de Carranza, anunció que prácticamente todo está listo para que ella también rinda su informe de labores. A grandes rasgos habló sobre los beneficios que ha logrado realizar en este año. Vamos con ella. Queremos que sepan que estamos haciendo muchas cosas, ¿no? A veces es silencioso y no se saben, pero sí queremos que tengan ese conocimiento y también pues darle cuentas al municipio, ¿verdad? Y de lo que estamos haciendo con estos recursos. ¿Esto cuándo sería? Pues es lo que estamos afinando detalles. Ya ven que primero es el informe del alcalde y luego ya el de nosotros. Bueno, pero que nos pudiera adelantar, ¿no? Algo a grosso modo, ¿qué se hizo a lo largo de este año? Pues bueno, antes que nada estuvimos saliendo más, ¿no? A los diferentes lugares de aquí de Coatzacoalcos, todavía no era. Pues para darles a conocer los servicios que tenemos, además de que se están con lo que es participación ciudadana, estamos haciendo pues pláticas para adultos, jóvenes, niños, y de eso también saca uno una retroalimentación de qué necesitan, ¿no? Tenemos proyectos para el otro año, también los haremos a ver en ese día que hagamos el informe para que sepan qué se espera para los sueños. Oiga, pues hace unos días en Villayende unas niñas desaparecieron. ¿Este tema ustedes los atendieron? Pues en realidad no se desaparecieron, ¿no? Fue una cosa de fiscalía, que ellos nos dieron la orden de que resguardáramos a esas niñas y les tuvimos resguardadas. Pero cualquier cosa de caso tienen que preguntar a la fiscalía. ¿Pero ustedes las tienen resguardadas? Claro, claro. ¿Actualmente todavía?
Ahora, en el caso, por ejemplo, de casa, ¿cómo se llamaron? ¿Casa de Casamar? Sí, me quedé con Casamar. Casamar. ¿Cómo han trabajado también en el año, no? ¿A cuántos niños han logrado dar atención? Pues, miren, la verdad me decían que el año pasado fueron 113 niños y ahorita son menos. Gracias a Dios que se ha logrado como que unir a familiares de esos niños que llegan con nosotros y rápidamente se les da, pues, los acogen, pues, sus familiares. ¿Cuál fue la constante? ¿Por qué terminan estos niños ahí? Pues, lamentablemente, ustedes saben que, pues, no puedo dar una información, pero es omisión de cuidado. Pero, así... Uno de los logros importantes será darle mantenimiento a lo que es la casa para el adulto mayor, también la rehabilitación que se logró en el área de médica, allá donde se puede dar terapia a las personas que tienen algún problema, que muchas veces pues no hay el recurso para pagar algún médico particular, pero a través del famoso CRIT se puede proporcionar la ayuda médica a estas personas que lo requieran, inclusive no solamente de Coatzacoalcos, sino han venido gente de otros municipios aledaños, y el CRIT, que está precisamente con toda esa infraestructura ya rehabilitada, alguna no se encontró en buen estado, dicho por la presidenta del organismo, bueno, se dio mantenimiento y además está trabajando en poder tener un acercamiento mayor en el área de salud, área psicológica, área jurídica, para las personas en los diferentes ejidos, congregaciones, pero también sin descuidar el municipio de Coatzacoalcos. Esto fue lo que señaló la presidenta del organismo, que bueno, pues está aún por definir la fecha de su informe de labores. Bien, por otro lado, lamentablemente, y esto vamos a insistirlo, porque estamos en una época en la que se comercializa, se vende, se explota los juegos pirotécnicos. Bueno, pues resulta que anoche se daba cuenta sobre un lamentable acontecimiento, la explosión ocurrida en la zona de Alpatlagua, esto en Veracruz, con un saldo de 2 personas muertas, 2 también personas heridas durante esta tragedia. La Secretaría de la Defensa Nacional se movilizó dando la ayuda necesaria a las familias que en este caso resultaron afectadas por esta explosión. Se realizó una nueva visita a la colonia Nueva Chicola, en donde ocurrió la tragedia, en busca de viviendas, bodegas o talleres que puedan estar de manera clandestina. Si usted sabe de algún sitio clandestino que esté vendiendo explosivos, o peor aún, que estén fabricando, usted puede ponerlo de conocimiento de la Autoridad de Protección Civil para que se pueda actuar, vigilar y sobre todo sancionar a las personas que hacen este tipo de actividad que está irregular, porque no cuentan con el permiso, no son las condiciones adecuadas, porque de lo contrario, pues usted puede ser también parte de estadísticas de algún accidente por explosión que se registre. La Secretaría de la Defensa reiteró al respecto que se ha emitido un comunicado porque es necesario hacer la evacuación de 35 domicilios que viven en ese radio de acción donde ocurrió lamentablemente la tragedia anoche. Tengo entendido que la SEDENA hará una revisión minuciosa, dice en este comunicado los funcionarios de Protección Civil, Nadia Tadeo Benítez, quien detalla que se ha hecho una revisión en 50 metros cuadrados a la redonda donde se ubican esos domicilios. Son 35 en total, para poder descartar que no existan lugares donde se estén realizando pólvora y pero aún comercializando sin tener realmente el permiso correspondiente. Va a ser una revisión en la comunidad, se van a hacer algunos otros programas que conlleven precisamente a prohibir esta comercialización, esta elaboración de pólvora, porque ya vemos que, bueno, ha causado tragedias realmente terribles en la República, pero en Veracruz ni se diga. Así es de que, bueno, hagamos caso a estas recomendaciones que hace Protección Civil. Denuncien cuando se tenga conocimiento de un sitio clandestino que pueda estar elaborando estos explosivos, que son realmente mortales, porque deja una cuestión de salud, una secuela muy grave en ocasiones a los niños que manejan la pólvora, pero también una cuestión grave al perder los domicilios precisamente porque los utilizan
para ser centros de laboratorio y fabricar toda clase de explosivos. No lo haga, no se arriesgue, y pero aún, bueno, usted denuncie si se encuentra en alguno de los casos en los cuales, pues sencillamente la gente esté haciendo esta actividad de manera irregular. Vamos a ir a una breve pausa ya en la recta final de este espacio de noticias. Regresaremos dentro de un momento. La pausa, regresamos. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Universitaria, ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Thank you.
Petromex tiene la noble misión de salvar la gran empresa, patrimonio mexicano. Petromex es la respuesta. Fueron años de opresión con el régimen pasado. Hoy contamos con la dicha de tener un gran aliado. La visión de Petromex, compromiso con el gremio. Petrolero, escucha bien, tus derechos son primero. Petromex, Petromex, Petromex. Por fin tu voz será escuchada. Petromex, símbolo de democracia. Petromex, pura gente que trabaja. Petromex, 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 Petromex. Petromex es la clave de la recuperación, el orgullo y la fortaleza de México. Petromex. Con la implementación del programa para la separación de la basura, hemos logrado que el 90% de las colonias de la ciudad separen sus residuos orgánicos e inorgánicos. Con ello, 1,445 toneladas por mes han dejado de enviarse al basurero. Estas acciones que contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente han sido posibles gracias a la aprobación del Reglamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, aprobado por el Cabildo el pasado mes de mayo. Segundo informe de resultados. Víctor Manuel Carranza Rosaldo, presidente municipal. Construimos la raíz de la esperanza. Mariachi Miranda. Que siga la fiesta. Hace tus eventos inolvidables. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y mucho más. Mariachi Miranda tiene un gran repertorio de canciones para complacer a tus invitados. Baila y goza con el Mariachi Miranda. Mariachi Miranda. Contrataciones en Avenida Ignacio de la Llave, 1523, y Zaragoza, 1210, en Coatzacoalcos, Veracruz. O contáctanos a los teléfonos 921-21-496-88, 921-134-1261. Envíanos un WhatsApp 044-921-120-3360. Mariachi Miranda, en los mejores eventos. En Jerofón y Asociados te brindamos asesoría en comercio internacional, consultoría para soluciones empresariales, capacitación a tu personal en todo el trámite que desee realizar. Tenemos un área especializada en certificados y trámites. Nos encontramos en Avenida Natual 136, local A, esquina Escatecos, Colonia Fobiste 2, en Coatzacoalcos, Veracruz. Contáctanos al teléfono 921-273-4787.
gracias. Y bien, ya en la recta final de noticias le comento que la funcionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social habló de los programas referentes a apoyos a las personas discapacitadas. Ella es Verónica Hernández. Vamos con ella. Sentimos muy contentos de estar en la zona sur aquí en Coatzacoalcos. Venimos a través del Servicio Nacional del Empleo a otorgar apoyos de capacitación para la empleabilidad. De los 6 millones que nos autorizó el gobernador en este mes, lo distribuimos de manera equitativa en las 6 unidades operativas que tenemos en todo el estado de Veracruz. Y el día de hoy pues nos corresponde venir a hacer la entrega de esos apoyos. Coatzacoalcos se le está destinando 889,444 pesos, donde estamos beneficiando a más de 500 familias que en este momento pues no tienen un empleo. Y a través de estos cursos de capacitación para la empleabilidad, pues ellos van a adquirir conocimientos para poder autoemplearse y de esta manera poder generar bienestar en las familias. Alrededor de 889,444 para 9 municipios de la zona sur: Oluta, Soconusco, Texistepec, Minatitlán, Acayucan, San Juan Evangelista y también Coatzacoalcos, por supuesto. ¿Específicamente cuántos de Coatzacoalcos o 800? Sí, bueno, todo lo que es la zona sur, y que recuerden que tenemos una unidad operativa aquí en Coatzacoalcos, para toda esta zona se distribuyó esa cantidad. Nos sentimos muy contentos, ya estamos finalizando el año de este primer ejercicio que nos corresponde pues caminar al lado del presidente de la República y al lado del gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y bueno, pues estamos dando los resultados que el pueblo quiere. ¿Cuántas? ¿La situación de desempleo en Veracruz es crítica? Recordemos que cuando nosotros llegamos, pues ya el tema de inseguridad, de desempleo ya estaba, porque los gobiernos anteriores descuidaron muchas cosas, entre ellos a los jóvenes. Y bueno, con este nuevo gobierno nosotros estamos impulsando y coadyuvando con los programas federales del presidente de la República, como lo es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Actualmente aquí en el estado de Veracruz ya contamos con más de 90,000 jóvenes que actualmente ya están trabajando y están recibiendo, o más bien se están capacitando, y por tal capacitación están recibiendo 3,600 pesos mensuales. Hay una derrama económica de más de 325 millones en todo el estado de Veracruz que antes no había. Y decirles que estamos nosotros coadyuvando con esos programas federales que el presidente está, digamos que, aperturando en favor de, en este caso, de los jóvenes que actualmente no están estudiando, que no están trabajando, que estaban desatendidos, y que en este gobierno se está dando atención a los jóvenes, porque bueno, los jóvenes son el futuro de nuestro país. ¿Cuántos empleos se generaron? Sí, así es. Actualmente está en 3.6, y bueno, pues estamos, como insisto, mejorando, apoyando, coadyuvando con los programas federales, y de esta manera vamos a poder ayudar a que el empleo mejore en nuestro estado. Y bien, por otro lado, ya para finalizar, lamentablemente la ola de asesinatos y ejecuciones no para. En el sur del estado, tan solo este día se han registrado 4 ejecuciones, 2 en el municipio de Hueyapan de Ocampo, 1 en Coatzacoalcos y otra más en el municipio de Cosoleacaque. Del último hecho en Coatzacoalcos, esto ocurrió la tarde de este miércoles en las inmediaciones del camino que conduce a Barrillas, justo donde se ubican las bodegas de una tienda Dipexa, al poniente de Coatzacoalcos. Un grupo de hombres armados abrió fuego contra quien era pasajero del servicio de taxi 598. Afortunadamente, el conductor de esa unidad quedó ileso, pudo salvar la vida. No así esta persona, que quedó ahí, trató de resguardarse, decía
camisa blanca, pantalón caqui, zapatos rojos, tenis y esta mochila roja Nike que quedó ahí. La persona iba al parecer consumiendo bebidas embriagantes en el interior del taxi. No lo había observado el chofer, de acuerdo a la declaración que rindió. Llevaba ahí su whisky y otra botella de licor y tenía como destino la zona de fraccionamiento Dunas cuando fue sorprendido por este grupo armado. Lamentablemente falleció en el lugar. Aún no se ha confirmado si esta persona ha sido ya identificada por sus familiares, pero se cree que se trata de una persona que se dedicaba a dar diversión en el malecón costero. Así es que bueno, estaremos muy al pendiente de la identificación legal de esta persona que lamentablemente fue ejecutada en el interior de un taxi cuando se dirigía a su domicilio. Muy lamentable lo que ha acontecido y también tenga usted cuidado porque se siguen registrando asaltos en esta ciudad. Los últimos acontecimientos son una casa de finanzas, una promotora. Te creemos que es precisamente la financiera ubicada en la avenida Hidalgo y Bravo, que esta mañana fue visitada por los amantes de lo ajeno cuando estaban iniciando labores al filo de las 10 de la mañana. Se llevaron aún, la cantidad no se ha determinado, pero se llevaron también algunos recursos de empleados, celulares y demás. Otro hecho ocurrió anoche en una casa de empeño donde también se llevaron pues dinero en efectivo. Y otro hecho más también fue en una negociación de envíos de paquetería ubicada aquí en la avenida Ignacio Zaragoza entre Allende y 16 de septiembre. Tan solo estos hechos que se logran conocer. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos dado a conocer en esta noche. Agradezco el favor de su atención y recuerde que también nosotros tenemos información de los acontecimientos que ocurren en el país a nivel internacional, local y regional a través de nuestro portal www.imagenypolitica.com y a través de nuestras diferentes redes sociales. No se lo pierda y agradezco por supuesto y les invito a que se quede con Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Dentro de un momento ella estará ya con nosotros con un invitado especial y una gran sorpresa, sobre todo por el evento que se va a anunciar. No se lo pierda, dentro de un momento Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Mañana jueves en punto de las 8 de la noche, Sananda OVNI bajo la conducción de Fancal Kil Caballero, Lupita Malpique y Carlos Morales a través de Imagen y Política bajo la dirección de producción de Peperana, Sananda OVNI con temas ufológicos. Así es que bueno, pues interesantes temas de cada semana. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, hasta luego.